pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para estos días. Hemos recopilado muchos eventos, muchas cosas de actualidad y bueno, que espero que os guste, que sean de vuestro agrado. La verdad es que son muy variadas, una u otra os gustará. Bueno, ya mismo se aproxima también San Valentín. Nosotros, antes de que se nos olvide, hemos cogido una propuesta fantástica. Y es que en el Hotel Benavís se han hecho una propuesta magnífica, os lo recordé la semana pasada, pero para recordarlo que estamos ya en fecha. Y antes que se me olvidara, quería recordarlo. Vamos a empezar con tema de actualidad, y es que también hay que cuidarse y hay que comer sano. Por eso el doctor John Garán, que viene mucho a nuestro programa y nos habla de muchas cosas interesantes, pues ha organizado en su casa un almuerzo todo bio natural, con un gran chef que nos ha preparado cosas muy deliciosas. Hemos estado en la casa de John Garán, que nos ha recibido con mucha alegría, con mucho agrado, y nos ha ofrecido de todo, hasta agua de coco hemos tomado, bueno, un sinfín de cosas, y muchos amigos que tenemos también en común. Y bueno, pues sobre todo hay que dedicarle este espacio también a cuidarse por dentro, por fuera. Ya sabe que es muy importante la fruta, la verdura, y sobre todo también para los niños, que empiecen a comer sano, como su hija, la hija del chef, que es un encanto y que ella lo tiene muy claro, que de bollería nada. Estamos con esta entrevista donde el patrocinador de estos productos fue Eladio, que siempre está colaborando con todo, y bueno, pues fue un espacio muy bonito que queremos recordar con estas imágenes. Bueno, ya vemos que nuestro querido amigo y gran profesional, el doctor John Garán, se cuida todos los días del año, incluso los domingos, que solemos un poquito abusar de la fiesta siempre, pero él no. Yo no lo he demostrado, porque hoy he tenido un party, que no solo hemos llegado tarde, pero ya estamos viendo los restos arqueológicos de lo que ha quedado de este día. Cuéntame, ¿qué ha consistido esta jornada de bio, todo natural? Cuéntame un poco, porque hay muchos invitados que han disfrutado, sí, Elena, de una comida, sí, natural, ¿no? En tu, bueno, línea. Estamos empezando el año, ya hemos sobrevivido enero, ya ha pasado ya la cuesta, y ahora pues ya inauguramos con el sol de aquí, de la Costa del Sol, pues inauguramos 2017, y lo que hacemos es una bioparty, hemos hecho esta vez, pues con alimentos ecológicos, con una cocina macrobiótica, con nuestro chef Pedro, que ya después hablamos con él, y también pues estamos poniendo alimentos ecológicos y también acompañados de un yogur búlgaro para mejorar toda la flora intestinal, y también algunos alimentos fermentados que sabe que son muy, muy interesantes para depurar, sabe que hay que prepararse por supuesto para verano, y bueno, con este sol maravilloso y con la gente maravillosa de aquí, de la Costa del Sol, pues estamos pasándolo muy bien. Lo importante, sabes, es cuidarse, pasarlo bien y aprovechar cada segundo de la vida, y siempre tener una actitud mental positiva. Vámonos a la mesa y me muestran los productos. Vean aquí. Vale, Elena, pues tenemos a nuestro super chef, experto en cocina macrobiótica, que es Super Pedro. Y entonces os va a contar lo que consiste toda esta alimentación tan sana, que es alimentación macrobiótica, que es lo mejor para empezar el año bien. Pedro, indícanos. Hola, cómo consiste y qué alimento hemos hecho hoy, bueno, para todos estos amigos de aquí, de la Costa del Sol. Vale, hoy en concreto hemos hecho un menú un poquito variado, así, pero y extenso. Que por ejemplo, ¿qué eso, es un humo, eso es un humo de remolacha, orgánica con crudité de zanahoria y de calabacín. No enseño mucho que está un poco. Ya, ¿qué tal? Estas son las algas aramet, ¿vale? Que van aderezadas con tamari y una. ¿Y esto es como bueno aperitivo. ¿Para qué, por ejemplo? ¿Para qué esto nos hace? Bueno, las algas, bueno, ya sabes, Elena, que tienen mucho yodo, hay una necesidad de yodo muy alta, y aconsejo que siempre la gente pues tome algas oscuras, claras, que son muy importantes para mejorar el tiroides y perder peso, y para el coeficiente intelectual, para que seamos más listos, ¿sabes? Eso es muy importante. En general, todos los tipos, todos los alimentos, esto es importante para el cuerpo, como ya sean aminoácidos, proteínas y demás, ¿no?
Pero hoy hemos tenido un menú muy extenso, hemos hecho ensaladas, sopas, hemos hecho rate, bacalao con algas. ¿Y esto es hemos jugado, ¿no? Sí, es canela, esto es natural. No he visto, no he visto sí, nunca. Un poquillo exagerado, sí, pero sí, es muy natural. Sí, ¿y para qué habéis empleado? Esto no lo hemos utilizado en concreto, pero se utiliza mucho para los té, para los té depurantes, que sean. Un té con jengibre, canela, es súper, súper depurante. Ya sabe Elena que la canela, para todo el tema de azúcar, es muy importante tenerla en polvo, sobre todo la de Ceilón, y tomarla constantemente y te baja los niveles de azúcar, muy importante. ¿Y esta lechuga, don Pedro? No, no es una lechuga. Ah, no es una lechuga. Esta, ¿Pica? Sí, no pica. Es parecido al brócoli de la familia de brócoli, se llama romanescu, ¿sabes? Y está muy, muy rico. Se hace normalmente como. Que no hay que cocinarla mucho, solamente darle un escardado o dejarla en vivo, cocina en vivo, es muy bonita. ¿Se come así tal cual, así en la ahora, bueno, si tú eres vegana, te lo puedes comer crudo, ¿sí? Pues todo se come crudo. ¿Sí? A ver, vamos a comer, es venga parecido, yo. Es parecido al espera que pica, que pica, toma. Estas son como los pitufos. Es muy rica. Sabes que todo lo que sea de la familia brócoli es muy importante para prevenir cáncer. Todos los días tenemos que comer. Es un superalimento el brócoli, tiene muchísimas proteínas y calcio y demás. ¿Y esto, don Pedro? Mira, aquí tenemos un tabulet, ¿vale? Que normalmente se hace con burbus, que es libanés, ¿no? Y está buenísimo. Mira, este en este caso lo hemos potenciado un poco con quinoa negra, ¿vale? Y le hemos dado unos toques así arábicos un poquito más... ¿Qué es un tabulet, don Pedro? Un tabulet es un plato libanés que va con burbus. Esto lleva quinoa negra y lleva algunos... Quinoa negra. La quinoa. Estamos aprendiendo. Hay que hacerlo más a menudo, hablando, para aprender más. El próximo lo vamos a hacer un poquito más. La quinoa es muy interesante para eliminar exceso de hongo en el cuerpo. Y la quinoa ya la venden en las grandes superficies y tiene muchos minerales, hierro, magnesio y se cocina como el arroz. Acordaros la quinoa. Ponte la chaquetilla. ¿Quieres salir mía? Vente, bueno, te lo vas a explicar que no, te ha gustado. Pero ponte la chaquetilla. ¿Y esto, don Pedro? ¿Cómo se llama tu hija, Pedro? Ella me ha ayudado a prepararlo. Ella es Lucía. Bueno, qué ayudante más guapa tiene. Qué lujo de ayudante, Lucía. Qué ojo más bonito. ¿Qué es lo que te gusta más de la cocina natural? ¿Te gusta comer sano o te gustan más tú las hamburguesas, los perritos calientes, las pizzas? Comer sano, muy bien. Desde pequeña tú ves, hay que enseñar a los niños a comer sano. Y por ejemplo, de lo que hoy se ha cocinado, ¿qué has preparado tú? ¿Qué has ayudado a preparar a tu padre? Yo he ayudado a preparar esto. Vale, ¿y tiene mucho trabajo preparar eso? ¿Cómo se prepara? ¿Qué es? Ella hace una ensalada prensada. Zanahoria, porque dice lo que lleva, daikon, zanahoria. Es que yo no sé lo que luego lleva. Se adereza, lleva mucha verdura, lleva col, zanahoria, daikon, lombarda, todo junto, se perfuma con un poco de especias que hemos echado frescas y naturales, un poco de vinagre de umeboshi, que es de una ciruela japonesa muy rica y con muchísimas propiedades, es un bifuk, y la hemos tenido toda la noche prensada. La hemos macerado, la hemos lozado con un poquito de sal y toda la noche prensada, prensada, prensada. Y por la mañana ha perdido todo el agua y todas las cosas, pero ha mantenido todas las propiedades de la ensalada. Luego, esa la hemos combinado. Sí, no, y ha picado y ha hecho de todo, un poco. Esta ensalada va compuesta, hemos hecho una base, un corchón de quinoa con spice sweets y tamari y yosu, que son una. Bueno, aderezado un poco en estilo japonés. La hemos puesto de base, luego encima le hemos puesto un aguacate, un tapoca, que va muy, muy natural con mango. Picadito con mango, tomate verde, tomate rada aquí de la huerta. Y le hemos puesto un poco de mijo para que coja cuerpo. Le hemos cubierto, hemos puesto la primera capa, esta es la segunda capa, la del aguacate, y encima hemos puesto un poco de la ensalada prensada, que hemos combinado tres ensaladas en una, con brotes frescos y llevaba brotes de espárragos frescos, brotes de ajete y de rabanillo. Y un poco de zanahoria. Esto que se está poniendo aquí fino. La sopita está buenísima. Mira, estas son sopitas de sí, que. Esta es japonesa, mira, una sopa. Japonesa, de Elena. Esta gente vive muchos años. Sí, y estos son alimentos fermentados. En Japón. Y siempre la gente. Sí, no. Esta no, mira. Esta en concreto es una sopa dulce, ¿vale? Una sopa de miso shiro, pero dulce. La cual está. Es una sopa que va con verdura casi viva. Lleva, en este caso lleva zanahoria, chiribía, daikon. Y le hemos metido un poco de cebolla, todo esto dorado, solamente con un pelín de aceite, si es de coco mucho mejor, un pelín de aceite, se dora por los filos y se moja con caldo, ¿vale? Y luego cuando está hirviendo como 15 minutos por ahí le metemos mucha col china rizada, fina en juliana. Seguimos cociéndola, luego casi al final
al final le metemos daikon rallado. Daikon, rallamos mucho daikon crudo, se lo rallamos y se lo metemos dentro y la movemos, ya dejamos de hervirla. Y cuando pasa 5 minutos por ahí, le añadimos miso. Para que no, porque el miso te pierde todas las propiedades y comienza. Tienes que ponerlo a una cierta temperatura para que no pierda sus propiedades. Parece uno de los más grandes bits de estos del alimento de Big Food. Y entonces movemos el miso, que además te puedes pegar a media hora. Y cuando está diluido el miso, ya pues, preparada. Y se toma normalmente para que la flora intestinal ella se recree con ella y tenga como. Empiece como. Se toma de desayuno. No es depurante, pero es estabilizante de los alimentos que tú vas a ingerir durante el día. ¿Entiendes? O sea, tú te tomas eso como un desayuno. Normalmente. Entiendo, Pedro, yo. No, lo estamos hablando un poquito por encima. Mira, yo lo creo que mejor que la próxima vez que os vengáis al plató, al estudio, y explicamos más de la cocina. ¿Os parece? Mira esta. Estas son las americanas. La de Brasil, estas no son las de Brasil. Tenemos una aquí, una nuez pequeñita aquí en la huerta de Guadalhorce, porque yo sigo mucho el tema de la huerta de Guadalhorce. Hay una avellana aquí que tiene unas propiedades increíbles, una nuez. Porque eso no, ¿qué no es esta, no, concretamente? Sí, no es esta, yo creo. Es de aquí de la zona, pero esta también de pero esta realmente no sé dónde. Esta, de todas maneras, esta tiene mucho zinc. Estas tienen mucho zinc, que para prevenir minerales, que estas son importantes para el tema de prevención con el zinc de las gripes, que todavía hay muchas, y todo el tema de las coles, los brocolis, que en las grandes superficies lo venden mucho, y la gente muchas veces no está acostumbrada a cocinar brócoli, diferentes tipos de esas verduras. Entonces, pues eso es importante que la sepa. Y estas son las nueces, ¿ves? Las nueces, estas son las famosas nueces de Brasil, que son importantes, porque tienen mucho zinc. O sea, 4 nueces de estas tienen como unos 30 miligramos de zinc, que son las necesidades diarias para vivir pues lo más contento posible aquí en la Costa del Sol. Entonces, pues, eso lo tienes que acordar. También las nueces, ya sabes, las de California, las nueces grandes, esas no engordan. O sea, que esas. Mira, el postre. Ahora llegamos al postre, lo mejor. Es que he llegado casi tarde. Este es un katen, ¿vale? Es un postre tailandés. Está basado en. Está hecho con agar agar, que es una especie de gelatina, pero que tiene muchas propiedades. Y kotsu, que es una raíz del Himalaya, que se coge a una altura de 8.000 metros, 7.000 metros, y tiene unas propiedades increíbles de calcio, magnesio, todo tipo de minerales buenos para la salud. Luego está hecho de pera, es de pera con frutos rojos, ¿vale? Y con un pelín de tartén de abajo de mango, para que cuando te lo comas utilice, juegue un poco con los sabores. Y está muy bueno, ¿sí? Para que pruebes, no Selena. A ver, venga, no, vamos. Abajo, déjame. Como queráis. Bueno. Como una chuchería. Aparte que es regenerativo para el cuerpo. A ver, bueno. Es de purteo. El próximo programa en el estudio de Sintonía San Pedro. Vale, ¿te lo traes? ¿Yo? Me lo traigo pitando. Pitando, sí, sí. El próximo jueves. Perfecto. Más información sobre Justo Bio con Pedro y con John Gara. Venga, gracias a vosotros, venga. Un placer, ¿vale? Y ven, dame mi plato. Trae, no se lo lleve. Vamos a dar la cámara, venga. Bueno, aquí tenemos justo en la entrada el menú para que todos los invitados pudiesen ver en qué consistía el menú de hoy. Pero Pedro y su hija Lucía, que viene uniformada hoy también de Gran Che, nos va a explicar en qué ha consistido todo el menú. Venga, mira, hemos comenzado con unos aperitivos. Estaba sobre la mesa, que era un zumo de remolacha con crudités, que llevaba zanahoria y pepino, cortado en varitas, ¿vale? Y un poco de ajonjolí por encima. Luego hemos hecho un tabulé de libanés con quinoa negra, royal, para que vayan picando. Luego unas bananas con queso fresco, gratinada, con carne de membrillo al horno. Y hemos puesto por la mesa encurtidos orgánicos, frutos secos, todo tipo de cosas así. Bueno, y hemos comenzado el menú con una sopa de miso dulce con daikon y siro. Hemos seguido con una ensalada de umeboshi prensada con quinoa negra y aguacate, que es una especie de aspi de aguacate con miso por dentro. Luego hemos continuado con un wrap de bacalao y algas, wakame. Y lo hemos aderezado con una salsa de yogur con pepino fresco y pimienta y tal, y unos aderezos y demás. Y por final, el último plato
que hemos hecho ha sido el arroz Nerini, un arroz japonés que tiene muchísimas propiedades, conservando todo el tema de todo lo que tiene que llevar un arroz, con pollo vivo y hortalizas vivas que le hemos acompañado por encima. Y de postre, ya para culminar, hemos hecho un catén de pera con kotsut y frutos rojos, que ha estado muy bien. Lo hemos aderezado también con agar agar, que es una especie de gelatina, se ha quedado como... Ya no te lo pudiste ver. Bueno, y sobre todo agradecer a Eladio. Eladio, que es la mejor fruta y verdura de Eladio, claro, que sí. Todos los productos que vemos aquí son suyos, de Eladio. Él aporta todos los productos y muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, y ha habido actuaciones que no las hemos perdido, y nuestro querido doctor John Garán, que siempre nos informa y nos ayuda muchísimo, nos da consejos para que estemos así de bien como él, ¿verdad? Así, comiendo sano, claro que sí, ¿verdad? Hay que comer sano, ¿verdad, Lucía? Di algo a todos los jóvenes. Sí. Que se atiborran de donut, de cosas, de bollería industrial, esta no es buena, ¿verdad? Que la bollería es muy mala y que lo mejor para el cuerpo es comer sano. Muy bien, Lucía. Bueno, pues ya vemos hoy aquí poniéndonos todos sanos y espero que haya muchas más ocasiones de seguir aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos en el estudio de televisión. Gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, se hablaba del cuidado por dentro, por fuera, ¿verdad? Es que hay que cuidarse generalmente, dedicar tiempo para nosotros también. Así que también, después de haber hecho una alimentación sana, pues ¿qué os parece también si damos paso a los tratamientos en el Centro de Belleza Eonovo, que se encuentra en Puerto Banús, y nos habla la responsable, como es Sandra, y también Cristina, que Cristina es especializada también en todo paratología y habla fenomenal. Vamos a ponerlo en sus manos también para hacer una buena limpieza de cutis y bueno, a mí me encanta. En una ocasión me hice la punta de diamante, que bueno, que para esto que tú dices, ¿no? Si yo me limpio todos los días el cutis, lo tengo fenomenal, vamos, por lo menos limpio, ¿no? Y es que resulta que bueno, pues hoy día ha avanzado mucho todas las técnicas, hay aparatos muy buenos y bueno, con la mano de los profesionales, pues mejor que mejor, y buenas cremas, buenos productos. Por eso nos ponemos en manos de Eonovo y vamos a dar paso también a dar paso a la entrevista que tenemos con Sandra y con Cristina. Bueno, ya era hora de que viniéramos a Eonovo, porque ha empezado el nuevo año 2017 y yo quisiera recordar, ahora que hacemos el propósito de estar bella, de hacer cosas para todo el año, para mantenernos y para estar bien también cuando llegue esta época ya estival, donde nos lucimos los escotes y los bikinis, bueno, pues hay que hacerlo con tiempo, no a última hora ya querer estar bien al día. Pues ahora que hemos hecho este propósito de estar este año bien por dentro, por fuera, de cuidarnos, pues qué mejor sitio que Eonovo. Sandra, que es la responsable, que siempre ya la que nos da la cita, nos atiende, nos da ese primer contacto, lo tenemos siempre con Sandra de aquí de Eonovo, que nos atiende divinamente y nos ha hecho la recomendación que para hoy, para ver qué nos hacíamos y tal, y la verdad que siempre es genial. Así que muchas gracias, Sandra, siempre por lo bien que nos recibe, que de verdad que es una alegría venir aquí, qué bien cómo nos relajamos. ¿Qué tal había empezado el nuevo año? Gracias, Elena. Pues bueno, la verdad que estupendo. Hemos empezado el año con mucha fuerza, con muchas ganas y bueno, pues para este mes hemos introducido unas promociones en el sector de los tratamientos faciales, corporales. Para este mes tenemos una oferta de tratamiento de punta de diamante, un 2x1, todo este mes. Y después para los miércoles, todos los miércoles del mes de febrero, vamos a dar todos nuestros servicios al 30%, exclusivamente los miércoles. Entonces, la verdad que yo invito a que venga todo el mundo a probar, a recibir estas sensaciones, este relax, este, bueno, cariño, ¿no?, que damos entre todos, porque aquí la verdad que somos una familia. Bueno, vamos a recordar, hacer un repaso de todos los tratamientos que podemos encontrar en Eonovo. Porque hay personas que dicen, bueno, y ahora la pedicura, y ahora la manicura, y nos darán un masaje. Y entonces, esa es pregunta que nos solemos hacer, ¿no? ¿Será un centro que engloba todo? Sí, por supuesto, Elena. Nosotros hacemos pues manicura normal, permanente, pedicura normal, pedicura spa, tratamientos faciales, corporales, masajes, peeling, envolturas, con chocolate, con algas marinas, masajes de manos florales, todo esto estamos perfectamente al día. Estamos situados aquí en la Plaza de Antonio Banderas, en la avenida
Rotary Internacional, edificio Tembo, en el local 7. Bueno, la verdad que estamos aquí cerquita del centro comercial y de cerca de todo, y es de verdad, ha sido un placer una vez más venir a ponerme las manos de profesionales y a sentirme bien. Así que volveré, ya pido cita para otra sesión. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Hablamos con Cristina Garzón Pérez, que ella es una especialista en tratamientos todo de la piel y del cuerpo, porque hay que cuidarse y hemos empezado el año fuerte, estamos en Onovo, que nos ofrece un montón de posibilidades para encontrarnos bien. Y aquí es el sitio ideal en Puerto Banús, aquí cerca de la Plaza de Antonio Bandera. Es un sitio que nos encanta porque ya hemos probado y yo, bueno, pues ya me he puesto las manos de los profesionales y hace poquito que me hice un tratamiento que me encantó, que fue, bueno, pues con la punta de diamante, que realmente me vino muy bien para quitarme todas las células muertas y renovar mi piel. Así que todo el mundo me lo notó y digo, bueno, pues hoy vamos a hacer la entrevista que nos hable. Ella es especialista en paratología, me comentabas, ¿no? ¿Qué tal? Sí, buenos efectivamente. Días. Hola, buenos días, encantada. Bueno, cuéntame, porque realmente cuando empezamos el año siempre hacemos propósito de cuidarnos, tanto por dentro como por fuera. Uh-huh. Y fíjate que estamos en el sitio ideal, con las personas ideales, uh-huh, que nos pueden asesorar de qué cosa podemos hacernos para, sobre todo, lo que queremos toda es retrasar el envejecimiento. Que nos tiene loca esto de que nos vemos una arruguita, ¡ay, minimízamela, pórmela lo que sea menos! Efectivamente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando con la estética, la belleza? Bueno, yo llevo ya bastantes años, como unos 8 años, especializada en lo que es el tema de aparatología médico-estética o a nivel estético. Hago todo tipo de lo que es dentro de la estética, pero especialmente en la aparatología, ¿no? Que es lo que realmente se está viendo que da muy buenos resultados, con unos costes muy asequibles, y la gente pues se va muy contenta, la verdad, porque cuando uno se ve un poquito mejor y se mira al espejo, pues se ve uno mejor y comienza mejor el día, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que esto no es solo algo estético, sino también haz algo un poco para subir la autoestima, para sentirse un poco mejor y mirarse al espejo con otras miras, ¿no? Cuéntame qué tipo de tratamientos son los que se trabajan con los aparatos para la odontología, porque son, me imagino, donde no llega la mano, ¿no? Donde no llega, o los puede ser incluso perjudicar, porque mucha gente antiguamente que todo se hacía para quitarnos las impurezas, a base de estrujar y destrujar y de sacarnos ahí todo lo de la piel. Yo recuerdo, o sea, que esto se hacía un poquito a la antigua usanza, pero hoy día no hay ni que sufrir con que lo estén maltratando. Para nada. Hoy en día tenemos mucha diversidad de aparatología que obviamente pues dan un resultado mucho mejor que los que teníamos anteriormente, ¿no? Si quieres te puedo explicar un poco pues mira, tenemos aquí el Hyaluroflax, que es un tratamiento específico anti-age, ¿vale? Para el tema de lo que a todo el mundo les preocupa, ¿no? Para la edad, para prevenir un poco esas primeras arrugas o incluso para mejorar el tema del colágeno, lo que es la turgencia de la piel. Esto trabaja a través de un láser. El láser lo que hace es una reactivación interna de las propias células, ¿vale? Y a raíz de ahí, según la programación que pongamos, vamos a hacer una intensidad de diferentes formas con el láser, que lo que conseguimos, pues, lo que queramos trabajar. Bien sean arrugas, zona de contorno de ojos, o para aportar vitamina, o porque haya una falta de hidratación en la piel. Para mucho tipo de tratamiento. Digamos que solamente es para la cara, ¿no? Para el rostro, sí, ¿no? Principalmente se trabaja en facial, aunque también se puede trabajar en zonas corporales, por ejemplo, las estrías. Las estrías pues se estimulan, ya sabemos que eso es roturas de fibra, ¿no? De la piel. Entonces, con el Hyaluroflax lo que hacemos es reactivar el colágeno, ¿vale? El colágeno de esa zona de donde está la estría, para que mejore, se disimulen y no aparezcan nuevas lesiones en la piel. Qué curioso, porque es verdad que casi todo el mundo tiene estría, ¿no? Incluso yo he conocido personas jovencitas, que bueno, pues han estado un poquito más gruesas, no solamente las embarazadas, y luego han perdido peso y se ve las estrías en la zona de las piernas, bueno, el vientre, ¿no? Hay estrías que pueden salir incluso en el pecho, y eso es una cosa que, claro, ahora ya que viene ya la primavera, que empezamos a querer coger el bronceado, la verdad es que afea un poquito, y con esto ya lo solucionamos. Se mejora bastante, no podemos dejar de ver la realidad, ¿no? Una estría acentuada, una estría que lleva ya tiempo, eso es una cicatriz, ¿no? Entonces hay algunos tipos de estrías que
no se van a eliminar 100% con estos tipos de tratamientos, ya tendríamos que ir a un tratamiento médico, pero sí que es cierto que las mejoran muchísimo y sobre todo nos previenen de que no se produzcan más, ¿vale? Porque es una manera de trabajar desde el interior de la célula. ¿Vale? Es una maravilla, ¿no? Sí, sí, la verdad que da muy bueno. Esto se diríamos que es uno de los tratamientos estrella, ¿no? Bueno, tenéis muchos tratamientos estrella. Sí, este es uno de mis tratamientos estrella que funciona bastante bien, la verdad. Y ahora es cuando más la gente, ya de cara al verano, se empieza a cuidar un poquito más, aunque debería de ser todo el año, pero estamos en la época clave, ¿no? Digamos, entonces sí que se trabaja bastante. ¿Y desde qué edad deberíamos de ponernos en manos de profesionales para ir previniendo? O sea, ¿desde qué edad se aconseja? Yo siempre digo algo, o sea, tanto mujeres como hombres, chicos o muchachas más jóvenes, siempre hay que cuidarse porque nos cuidamos en otros aspectos, pero luego la piel en este caso es algo que deberíamos de cuidar todavía con más intención, puesto que el facial, ¿no?, lo que es la cara, durante todo el año la llevamos expuesta ante el viento, el calor, el frío, la contaminación que por desgracia tenemos. Entonces, nunca es pronto ni tarde para empezar a cuidarse la piel. O sea, desde una chica joven puede empezar a hacerse tratamientos adecuados a la edad que tiene esa piel, obviamente. Y una señora pues ya más madura, pues igual, o un señor igualmente. No hay una edad exacta. Solo digamos que intentamos poner el tratamiento adecuado a la piel. Vale. Tus manos fabulosas, estas máquinas innovadoras, y continuar, porque luego también es verdad que somos un poquito dejados, ¿no? Yo lo digo por mí, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues ya está, vengo aquí un día a la semana o una vez al mes o cada X tiempo y luego, bueno, pues no se me olvida ponerme mis cremitas de día, de noche. Eso claro. También es un error. Entonces vamos a hablar también cómo acompañar estos tratamientos para mantenerlos. Está claro que los tratamientos siempre tienen que ir acompañados de tratamientos en casa. O sea, en casa tienes que cuidar de la manera en la que nutres la piel, la manera en la que la cuidas. Principalmente, pues siempre hay que recomendar una protección solar. Eso es algo muy básico para evitar pues todo lo demás. El envejecimiento, arrugas, manchas, pigmentaciones. Entonces, además de la protección solar, siempre nosotros trabajamos con Mesoesthetic, que es una línea de farmacia que funciona bastante bien, y según el tipo de piel, pues tenemos unas recomendaciones y unos kits para casa, ¿vale? Eso, pues aquí ya con una vez que estemos, ya tú nos dices, pues mira, tienes esta piel y necesitas estos productos. Aquí. Siempre se hace un diagnóstico facial, ¿vale? O corporal, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Y sobre ese diagnóstico se les recomienda tanto tratamiento con cabina como tratamiento en casa. Es que es algo que tiene que ir de la mano. Complementado, sí. Bueno, pero hay muchas más cosas que podríamos hacer. Ya he recomendado yo la semana pasada con este tratamiento que realmente me vino muy bien, la gente me lo notó, y la punta de diamante, es una maravilla esto. Sí. ¿Cómo saca? Que yo decía, yo pensaba que yo tenía mi piel limpia, pero no era así. Parece que no, es que la punta de diamante es un tratamiento que lo que hace fundamentalmente es limpiar de impurezas la piel, ¿vale? Es como una pequeña erosión, es como un peeling, ¿vale? Físico, que lo que va haciendo es eliminar todas las células muertas o hiperqueratosis que nuestra piel, pues como algo normal, va acumulando, ¿vale? Entonces, esta paratología lo que hace es quitar todas esas capas de pieles muertas, dejando la piel mucho más limpia, transpirable, poros limpios, y luego, pues cualquier cosmética que pongas después, pues da un mejor resultado, porque tiene es más facilidad para penetrar. El tratamiento de punta de diamante, nosotros que lo hacemos muy completo, tenemos un protocolo muy completo, de hecho es un tratamiento de una hora y media, porque lo complementamos con una ampolla de ácido glicólico, que es lo que hace que mejore la limpieza en profundidad de todos los poros. Entonces nosotros hacemos una punta de diamante y luego ponemos ácido glicólico para hacer las extracciones y limpiar todo desde el interior. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Qué otro tratamiento se puede recomendar como tratamiento estrella que se demanda mucho entre tus clientes? Pues mira, una de las cosas que más se demanda es esta paratología que tenemos aquí, que es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una paratología que se trabaja tanto a nivel facial como corporal. Este tratamiento lo que hace a través de ondas de radio, lo que hace es reactivar el propio colágeno que ya tiene la piel. La piel está compuesta por colágeno y ácido hialurónico.
Y el colágeno es el que nos da la turgencia a la piel, la que nos mantiene las cosas en su sitio, ¿no? Los fómulos y tal. Con los años. Claro, claro. Entonces, pues, con esta aparatología lo que hacemos es una reactivación del colágeno propio de la piel. Da muy buenos resultados y se trabaja casi igual, tanto en el facial como en el corporal, porque se está demostrando que en zonas, por ejemplo, de las zonas de los brazos, que ya empieza la flacidez a la edad madura y tal, pues mejora muchísimo esa elasticidad en la piel de los brazos, o incluso para la celulitis, ¿vale? Va ayudando a eliminar la celulitis, activa la circulación. O sea, es un tratamiento bastante completo. Se puede hacer casi todo tipo de pieles. O sea, es un tratamiento que cualquier persona puede venir a hacerse el tratamiento y da muy buenos resultados. Este tratamiento a mí me gusta siempre combinarlo con otros tratamientos, como la punta de diamante, por ejemplo, o hacer combinaciones de aparatología para potenciar todavía más el resultado. Bueno, ¿vale? Hoy están en tus manos. ¿Qué me vas a hacer hoy? Cuéntame. Pues hoy he pensado que ya como hicimos punta de diamante anteriormente, ya tenemos la piel limpia, vamos a trabajar la radiofrecuencia. Vamos a reactivar un poquito todo el colágeno interior y a ver qué tal te queda. ¿De acuerdo? Pues estoy en tus manos. Así que hacemos una pausa y luego volveremos con la cara ya renovada. Bueno, muchas gracias por atendernos y ya iremos haciendo cosas ya más específicas para que me cuentes un poquito cómo se activa todo esto, cómo se pone, qué resultado tiene, porque realmente tenéis para muchos programas, ¿eh? Sí, hay muchas cosas aquí de las que hablar. Pues enhorabuena por tu nuevo puesto aquí en Onovo y estamos encantados de estar en tus manos. No, gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard, teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas.
Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Vamos ahora a dar paso a una galería que se encuentra en Isdave. Es una galería preciosa. La galerista se llama Emily y además es artista. Pues ella ha tenido esta iniciativa, ya que también en este centro se dan clases a los niños, adultos, enseñándoles sus técnicas, y lo hace genial. Está teniendo muchísimo éxito. Por eso el Ayuntamiento de Estepona ha querido apoyarla también con esta iniciativa del concurso, también de la exposición que tuvo lugar hace unos días, y que el alcalde, pues, José María García Urbano, hizo la entrega de los premios. Así que enhorabuena a los ganadores, los tenemos ahí, lo tenemos todo, y entrevista también. Es un día importante en el cual acude incluso el alcalde de Estepona para dar el apoyo a estos artistas y esta iniciativa de esta galería que ya se inauguró hace un tiempo y que está teniendo mucho éxito, ¿no, Patricia? Con todas las actividades que estáis haciendo. Exacto, buenas tardes, Elena, muchas gracias. Pues sí, porque además, sobre todo en este tema de hoy, que es la primera convocatoria que se ha organizado, el premio de pintura de Emily Susiedier en dos categorías, una de adulto y otra que es el premio al talento más joven. La verdad que ha tenido bastante aceptación, han sido los que han llegado a traer los cuadros, aunque hubo más inscripciones, 7 artistas adultos.
y 4 niños, bueno, de los que han llegado 3. Pero bueno, hay 3 premios en la primera categoría, que sería la de adultos. Hay un premio metálico de 300 euros y 2 meses de beca aquí en la Escuela y Galería de Emili Susidier. Segundo premio, 100 euros el metálico y 1 mes de clases. Y tercer premio, 1 mes de clases. Y luego en la... con los participantes, y si yo quiero que me toque la clase con Emily. Quieren las clases porque de verdad que todos saben que les puede ayudar mucho a perfeccionar su técnica, y la verdad que eso es algo que se valora muy bien. Y luego entre los niños, pues hay ya premios, pero más que en metálico hay un kit de pintura, hay un caballete para el primer premio de los niños, y el segundo y tercero tienen 1 mes de beca y tiene también un caballete un poco más pequeño y un kit de pintura. Ellos están. Se organiza con mucho éxito, por lo que veo. Es la primera vez, ha ido muy bien. Hemos tenido un apoyo, la verdad, que y un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona maravilloso, José María, los concejales de cultura, las concejalas de cultura en este caso. La verdad que ha sido un apoyo tremendo. Repartieron bastantes papeles y anuncios de este concurso, lo que era en toda la zona de Estepona, desde San Pedro hasta el final. La verdad que ha tenido muy buena acogida, porque bueno, pues yo creemos que 7 cuadros y 7 artistas de aquí, de esta zona, que se presentan, es algo que te da la sensación de que ha ido bien, seguro. Con el jurado. Y ha venido José María a entregar los premios, el jurado fantástico, una de ellas es Emily Susidier, otra de ellas es una galerista de renombre que, bueno, que ya sabemos aquí es conocida y que ha tenido galería muchos años y es una gran experta en arte, que es Manuela Vilches. Y también otro pintor que ha estado un poco a caballo entre Madrid y aquí, que es un ex galerista que tenía galería en Madrid, que es Manuel Ardura. Ellos han estado ya deliberando, ya lo tenemos, y ahora, bueno, pues en cuanto lleguen 2 personas que estamos esperando ya, porque, bueno, pues procederemos a la entrega. La convocatoria, o sea, esta ha sido la primera. ¿Esta ya tenéis fecha para...? Pues fecha exacta todavía no, pero yo creo que calculamos igual, si no, antes del verano es un poquito ya apresurado, yo creo que para después del verano. Exacto. ¿Hay una página para que las personas que quieran más información o asistir o preguntar algo? Tenemos una página desde Gran Marbella que puede mirarlo, y si no, directamente en Facebook hay una página que es Galerie Emily Susidier, y ahí pueden estar al tanto de cualquier novedad, de cualquier nuevo pintor que viene aquí, exposición o sobre todo sobre las clases de Emily. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Pues a vosotros, esto es un equipo perfecto, y de verdad, gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestro excelentísimo alcalde de Estepona, José María, por estar aquí y apoyar esta iniciativa tan fantástica. Gracias a Emily, a la galería, por tener la idea por tener esta gran idea y ser una profesora y una pintora tan fantástica. Y gracias a vosotros, todos los que os habéis inscrito, ¿vale? Los que estáis aquí, sí me gustaría que, si podéis ir viniendo. Entonces, Margarita Román, gracias por la presentación de tu cuadro. Muchas gracias. Ella tiene aquel cuadro que está ahí, del árbol de flores, que es acrílico sobre tela y se llama Simplicidad Eterna. Esto es un regalo. Hay un regalo para todos los inscritos de Folder. Muchas gracias. Un detalle por la inscripción. Después ya haremos los premios. También quiero presentaros a Dana Novak. Dana, el cuadro que está a continuación se llama La Dolce Vita y es témpera sobre lienzo. Arriba tenemos uno de Carlos Tejedor, es una persona de Madrid que viaja entre Madrid y Marbella, no ha podido estar aquí, se llama Campanario y es un óleo sobre lienzo. Debajo tenemos algo muy bonito también, se llama The Lover, es de Irene González. Irene. Óleo sobre madera. Jonathan, él es Jonathan Moriles. Aquel cuadro grande de graffiti, spray, se llama La Sonrisa de la Luna. Carla Marisa, con el cuadro Fluye, justo a la derecha de La Sonrisa. Acrílico sobre tela. Y por fin, en adulto, ahí abajo tenemos de Gabriola Velasco, Pedro, que hoy no puede estar aquí, en su lugar recogería el premio Emily, que es una técnica mixta de óleo acrílico sobre papel. A la derecha tenemos los 3 cuadros de las niñas y niñas, de las jovencitas, porque es categoría ya juvenil.
Tenemos en primer lugar aquel dragón maravilloso de Alanis, que se llama Blanc y que es rotulador y acuarela. Ella es Alanis. Leonor Alcázar, a la derecha, es Fauna y Flora y es lapicero acuarelable. Y Laura Araneda, bailarina al borde del abismo, en lápices de colores. Tenemos al jurado Manuela Vilches, que ya he dicho que es una famosa galerista, a Manuel Ardura también y a Emilie Susserier. Y bueno, pues no sé si queréis que comencemos con adultos o con niños. Bueno, empezamos con los adultos. Entonces, en tercer lugar, el jurado ha deliberado el premio, el tercer premio, para Carla Marisa con la obra de Fluye. Entrega el premio en el que le dice la clase de Tecona José María. Vale, os cuento, vale. El premio es una beca de un mes de clases aquí en la Academia o Galería de Emilie Susserier. Así como hay un premio también de un kit de pinturas. ¿Vale? Y un diploma. ¿Te lo entregáis? A Carla. El segundo premio. Vale, el segundo premio. Vamos a hacerlo, ya está viviendo. Que es 100 euros en metálico y una beca de un mes de clases aquí en la Galería de Emilie Susserier. Y el premio es para Jonathan Morillas. Y el primer premio, dotado en un premio metálico de 300 euros, y dos meses de clases y de técnicas aquí con Emilie Susserier, es para Dana Novak con su obra La Dolce Vita. Si queréis los tres ganadores os ponéis con el que les hizo alcalde. Aquí también. Un segundito, por favor. Aquí estamos. Gracias. Y ahora vamos a pasar al premio al talento más joven. Hay dos cosas que quisiera puntualizar. Una es dar las gracias a todo el Ayuntamiento de Estepona, a las concejalas de Cultura, de No Cultura, todas las personas que nos han ayudado y que estuvieron llevando carteles y preparando todo esto para que en todas las escuelas y en todos los institutos de Estepona lo supieran. Creemos que es la primera iniciativa que se ha tenido aquí. Desde Gran Marbella hemos querido que todo el mundo lo supiera y ayudar a Emilie y a Josep en este proyecto. Creemos que no debe ser la primera vez, sino que habrá una segunda, tercera y cuarta. Y creo que esto al final llegará bastante lejos. Gracias a estos niños, niñas, fantásticas. Y bueno, pues hay tres premios y ellas son tres también. Y bueno, algo hay seguramente que lleváis. En el tercer premio, que hay un mes de beca y un estuche. Aquí sí era el estuche. Vale, es para Laura. Laura Araneda.
Segundo premio, con un mes también de clases aquí en la escuela de Milín Susserier y un caballete portátil, es para Leonor Alcázar Alemania. El primer premio al talento más joven, evidentemente, con dos meses de beca y un caballete y un kit de pinturas, es para Alanis Musimesi. Que volváis a presentaros, eso seguro, y que haya una segunda vez. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación también por estar aquí, por apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti, Pati. Don José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas culturales, al fin y al cabo? Una ciudad como Estepona que se transforma, que va mejorando en todo, no puede dejar atrás cuestiones esenciales como son las sociales, como es la cultura, en este caso como son las artes. Es una iniciativa privada, es esta galería que está aquí en Isdave, una galería nueva, una galería que va demostrando ya su buen hacer, que ha tenido esta iniciativa y que el ayuntamiento la ha apoyado. Es un concurso de pintura para adultos en una modalidad, para jóvenes otra, y que la verdad acabo de ver las obras, son de muy buena calidad, los premios también son muy interesantes y el ayuntamiento naturalmente tiene que apoyar siempre este tipo de iniciativas. Es un momento para el arte, que siempre hablamos de que no se invierte mucho en arte. Bueno, en Estepona precisamente hacemos un esfuerzo muy importante. De hecho, en el día de hoy hemos presentado, le haremos la presentación formal el lunes, pero ya lo hemos anunciado, un concurso internacional de murales. O sea, Estepona ya está siendo conocida y reconocida como una ciudad en la que las artes en la calle tienen un valor importante, tienen un papel muy importante. Esas traseras de los edificios las estamos embelleciendo, ya son 35 los murales que pueblan nuestras calles y hemos convocado un concurso internacional precisamente para que artistas jóvenes, menos jóvenes, vengan el próximo verano y entre ellos compitan sus murales por, bueno, ellos por ganar el premio, pero nosotros por complementar este proyecto. Bueno, hablamos con Alani, que yo ya le hice en una ocasión otra de una entrevista y realmente vimos que había potencial, que prometía como artista. ¿Cómo te sientes después de haber ganado este primer premio? Feliz, feliz, sí. Pensé que se apuntaría más gente, pero bueno, al menos hemos cubierto la cuota de premios, ¿no? Está bastante bien. Me ha parecido muy divertido. ¿Esperabas cómo ha visto la competitividad con otros compañeros? ¿Veías nivel en ello? Sí, tiene nivel. Se nota que recién están empezando, pero yo también empecé así. Es decir, en unos años con práctica o menos, quizás en medio año, alcancen más incluso que yo. ¿Quieres comentar tu obra? Bueno, pues es un dragón blanco. Intenta significar, el color blanco así intenta significar como pureza y la pose y la definición es como luz dura. Entonces muestra más fuerza, es algo así como un símbolo de protección, digamos. ¿Has tardado más en pensar lo que vas a pintar o en pintarlo? La verdad es que no lo sé. Normalmente, si voy a dibujar algo, si me viene alguna idea, suele ser algo instantáneo. Entonces, es como cuando se te ocurre una idea en la ducha, pues lo mismo. Muy bien, pues mi más sincera enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Felicitamos a Dana, que has tenido el primer premio. Además, justamente antes yo le he preguntado, Dana, ¿qué te gustaría ganar? Y sobre, por supuesto, el primer premio, sobre todo por las clases, ¿no? La hago. Claro, muy, muy feliz, la verdad. Eso es una sorpresa grande que no me imaginaba. ¿Tienes un diploma? Sí. Queda fe de ello. Ay, qué felicidad me da, porque sabes que los artistas trabajamos bastante duro y es un poco un reconocimiento que te da mucha felicidad. Además, que bueno, cada artista
tiene su manera de pintar, ¿no? Sí. Y Emily tiene unas técnicas también muy puras, muy bonitas, que bueno, siempre se aprende algo, ¿no, Ana? Sí, me encanta, la pintura de Emily me encanta y estoy muy feliz que pueda participar en su concurso y sus clases. Bueno, quería preguntarte por tu obra, que me la definas un poco, porque habías pensado, tienes ya otras exposiciones y era difícil, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cuál escojo? ¿Por qué has escogido esta? ¿Qué simboliza? Ah, vale, pues lo he cogido porque en mi exposición que tengo ahora, que está hasta el 23 de febrero en la Galería MACPI, el tema es el amor y desamor. Y por eso he cogido esto que a mí personalmente me gusta mucho, porque son dos enamorados muy felices. Y yo creo que hay que dar al mundo el mensaje, seas felices y disfruta del amor. Muchísimas gracias y felicidades otra vez. Gracias, Ana. Gracias a ti. Bueno, por fin podemos hablar un poquito con Emily, que ha estado muy ocupada. Primero, darte la enhorabuena por esta iniciativa, que pueden participar tanta gente. Muchas gracias. Estoy súper contenta de este proyecto y me parece que voy a hacerlo cada año, si funciona bien. Me parece que es una buena manera de promocionar el arte, las clases de arte también, porque me parece que el futuro de las artistas y de las galerías son en los niños que van a tomar clases de pintura o de arte. Son las personas que serán artistas en el futuro y que van a comprar obras de arte también. Emily, ¿qué es más difícil? ¿Hacer una obra o enseñar a otro tu técnica? ¿Qué es más complicado? Para mí es enseñar, es mucho más complicado. Cuando cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro. Todo el mundo lo que deseaba era tu clase, o sea que claro. Todas las personas decían, yo, mi premio es que Emily me enseñe sus técnicas. Todo el mundo quería seguirte, que tú eres una gran artista y hemos visto tus obras que son una maravilla. Muchas gracias. ¿Cuándo será la próxima exposición aquí en la galería? El próximo evento va a ser en el fin de marzo. Con nuevos artistas y un gran proyecto con joyas, un artista que hace joyas, una nueva pintora argentina que hace súper pinturas abstractas también. Pues asistiremos, Emily, porque nos encanta todo lo que hace. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, pues después de haber estado el alcalde de Estepona y en Isdave, teníamos también que devolverle la visita. Así que hemos estado en Estepona, en el ayuntamiento en el que se ha presentado ya las bases para el concurso de murales, que está patrocinado, es la primera vez que se organiza y está patrocinado por Obra Social La Caixa. Hemos estado en la rueda de prensa, que me parece muy interesante, y si os gusta todo este tema, pues tomar nota de ello. Y si no, en el mismo ayuntamiento os van a informar seguro. Bueno, pues esos murales, que el primer premio va a ser de 10.000 euros nada más y nada menos, el segundo de 5.000 euros, y a los participantes se le dará 1.000 euros para todos los gastos que puedan tener, a los 10 elegidos, claro, sí, porque van a hacer un casting, van a hacer una selección, y a los 10 que elijan, pues a ellos le pagarán para que no tengan ellos que gastar nada, con lo cual me parece una iniciativa muy buena también, porque realmente Estepona está precioso y quieren hacerlo también ciudad de los jardines, y que seguro que consiguen todos estos proyectos porque ya lo estamos viendo y son preciosos. Damos también paso a esta rueda de prensa para que os informéis mejor de estos, de todo los requisitos que hacen falta. Muy buenos días a todos. El motivo de esta convocatoria, y doy las gracias por anticipado por acudir a ella, el motivo de esta convocatoria es presentar el primer concurso internacional de murales de Estepona. Este es el contenido, este es el objetivo. Primer concurso internacional de murales de Estepona. Desde hace varios años, como ya Estepona está siendo conocida y reconocida, está haciendo una gran labor de poner en valor el casco histórico, ese entramado de calles que lo estamos llenando de flores, de plantas, embelleciéndolo con esculturas y con obras de arte. Y estamos consiguiendo poco a poco hacer de Estepona el jardín de la Costa del Sol. Estamos consiguiendo que el casco histórico y sus alrededores sean un potente foco de atracción turística, de atracción inversora.
y la Ruta de los Murales, ya consolidada con una treintena aproximadamente de obras, pues está demostrando que forma parte de ese objetivo de hacer de Estepona un lugar realmente atractivo e interesante para el turismo. Y por eso comentamos hace un momento con Juan Ignacio Zafra, que me acompaña como representante de CaixaBank, que es la entidad que va a colaborar en la organización de este concurso internacional. Me decía que efectivamente él considera que este concurso ya se estaba esperando, que después de tener más de una treintena y estar la ciudad consolidada con este proyecto, pues procedía algo así, darle más trascendencia, abrirlo a todo el mundo, y por eso este carácter internacional que se le pretende dar al concurso. En el día de hoy presentamos el concurso, presentamos las bases. Es Manuel Lago, el asesor de Alcaldía en estas materias, quien se ha ocupado de toda la preparación de los trabajos previos. Es un concurso con varias fases. Hay una de preselección a través de bocetos de los murales que se harán en su día. Es decir, cualquier artista de cualquier país, como digo, está abierto a todo el mundo, y por eso ahora tenemos una labor a la que pido la mayor colaboración que podáis los medios de difusión, que es precisamente los medios de comunicación difundir, hacer llegar a todos los centros educativos, a todas las universidades, a toda la Escuela de Bellas Artes, este certamen que estamos organizando. La primera fase, digo, concluiría el 31 de marzo, que es la presentación de bocetos. El jurado, entre los bocetos que se presenten, elegirán 10, los 10 mejores bocetos, y los 10 artistas harán esos 10 murales simultáneamente entre el 10 y el 20 de julio. Estoy seguro que va a ser todo un espectáculo acudir a Estepona a ver esa ejecución simultánea de los 10 murales. Hay un premio importante en metálico, un primer premio, que serán 10.000 euros, y 5.000 euros para el segundo premio. Aparte de ello, el Ayuntamiento, con la colaboración de la Caixa, pues se ocupa de todo, del traslado de los artistas a Estepona, de la estancia de los artistas en Estepona y de los medios materiales que se necesitan para ejecutar esos murales. Murales que seguirán embelleciendo las fachadas de los edificios del entorno del casco histórico y que tienen que contribuir a acercarnos ya al medio centenar de obras de arte. Posteriormente, todos estos murales que se hagan, los que ya están hechos, acabaremos haciendo un libro, no solo una guía turística, un libro donde cada artista exprese el sentimiento, por qué eligió esa obra, la técnica, su biografía, etc. En definitiva, todo esto es un paso más en la apuesta que la Estepona que estamos creando entre todos hace por la innovación, por el desarrollo, una apuesta muy clara por la cultura, por las artes en este caso. Y cuando una ciudad avanza, tiene que avanzar en todo, y avanza en lo social. Y precisamente la Caixa, el apoyo que hace a este proyecto es con un componente social, con una serie de acciones en paralelo que irán junto a la ejecución de los murales. Y por eso quiero pasar la palabra en este momento al director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental. Y bueno, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias desde ya a la entidad por el apoyo, que es un apoyo económico directo, pero también el prestigio de vuestra entidad nos va a ayudar a la difusión de este proyecto. Y además, pues la Caixa nos va a ayudar también a la organización de todo ese programa social que irá en paralelo con la ejecución artística. Así que muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, José. Bueno, yo, si me permiten, lo primero, creo que hay que darle la enhorabuena a los ciudadanos de Estepona y a su ayuntamiento por este certamen, ¿no? Por este concurso internacional. Yo creo que es un día muy importante para Estepona poder anunciar esto, así que, alcalde, en su representación, mi enhorabuena, porque, como te decía, creo que es la consecuencia de una historia de éxito, que es la historia de identificar a Estepona con un determinado tipo de arte y una determinada forma de hacer la cultura, ¿no? Yo creo que esto es una gran noticia para todos. Para nosotros, pues es una satisfacción, ¿no? Para una entidad, para un grupo como la Caixa, su entidad financiera CaixaBank, con la presencia tan importante de liderazgo que tenemos en Estepona, pues es casi, yo diría, casi obligado tener que participar en una situación de este tipo. Así que
Bueno, pues nos sentimos muy honrados de que se nos haya dado la oportunidad de poder participar y de poder estar en la génesis del concurso y en su desarrollo. Intentaremos estar, por supuesto, a la altura del concurso y del premio. Y, por supuesto, pues como decía el alcalde, comentarle simplemente de que efectivamente nuestra aportación, además de ser económica, y yo la valoro casi más, pues haremos una aportación en cuanto a todo lo que es todo un entramado social paralelo que haremos durante las jornadas, que tiene que ver con trabajar con colectivos en exclusión, con jóvenes, con colectivos con dificultades, para que sean partícipes de todo este gran espectáculo en el que se va a convertir este PONA en las fechas en las que se va a hacer, ¿no? Nosotros participaremos desde nuestra experiencia, desde todo este trabajo con colectivos vulnerables, como sabéis, con colectivos con... Seguramente sería imposible que pudieran ver esto si no van de nuestra mano, y organizaremos en paralelo todo un proceso de acercamiento a esto que estaremos muy contentos de poder hacer. Y por último, alcalde, si me permites, pues yo siempre digo lo mismo, todo esto, los protagonistas son todos los esteponeros, toda la gente de Estepona que nos facilita su confianza en el día a día y que hace que hoy en día podamos estar aquí devolviéndole a la sociedad aquello que ellos nos están dando en confianza, ¿eh? Así que muchas gracias, alcalde, por hacernos partícipes. Pues muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues un saludo muy cordial también a los artistas, a algunos de los artistas que estáis aquí, que habéis hecho algún mural ya y que participáis de este proyecto en su fase incipiente. Ahí estuvisteis y ya veis que el proyecto se ha consolidado completamente y tiene que seguir adelante. Pues estamos a vuestra disposición si quieren hacer alguna pregunta. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias y bueno, pues aquí están las bases, vamos a darle publicidad y sí que pedimos toda la colaboración que podáis hacernos en hacerlo llegar al mundo entero. Mientras llegue a más gente, pues mejores artistas podrán venir. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento también de parar unos segunditos, unos minutitos para publicidad y ya estamos aquí en nada. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad
con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766. O el 6693-78764. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar Palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Bueno, se ve que hay mucha demanda de clínicas estéticas porque cada vez abre más y más innovadora. Hemos estado en el centro, una clínica estética Contour que está en Elviria, y ya, bueno, pues también tenemos un doctor que nos ha hablado para definirnos el concepto de esta clínica que van a ofrecer, y también hemos visitado la sala. Pues ahí lo tenéis, otro espacio ahí en Elviria, pues para estar bellos, claro que sí. Thank you.
Nos encontramos en un nuevo concepto de clínica estética Contour, aquí en Elviria, y bueno, pues nos va a hablar la gerente aquí y el doctor, que van a estar aquí atendiendo pues a su público. Vamos a informarnos un poquito más de lo que es todo la medicina no invasiva, y que ellos van a contar con un gran equipo y vamos a estar siempre bella, que es lo que queremos, estar guapa siempre. Bueno, primero enhorabuena aquí. Muchísimas gracias, estamos muy contentas de que podemos abrir ya la clínica y a ver qué tal va. Ahora estamos empezando con muchos tratamientos con los que le va a contar un poco el doctor López y que van sin cirugía, eso. Y pues encantada de conocer a todo el mundo, a ver si se quieren pasar y ver un poco la clínica. Bueno, Carlos, fíjate que hoy por hoy, ¿no?, cada vez nos cuidamos más, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Y hoy día es como comer, ¿no? Hace falta, es necesario, porque la cara es de verdad donde nos vemos reflejado que estamos bien. Exactamente, sí, exactamente, tú lo has dicho muy bien. La cara es la luz que aportamos nosotros a la otra persona, ¿no?, y al público. Pues realmente, pues aquí lo que vamos a tratar de hacer un equipo que tenemos un equipo de enfermería, tenemos también en mi parte, que es la parte médica, pues ofrecerle a la gente todo lo que es tratamientos, tanto faciales como corporales. ¿Cuántos, ¿vale?, tratamientos vamos a encontrar? Mira, prácticamente lo que la persona esté buscando lo va a conseguir con nosotros, ya que tenemos la parte facial. Yo soy especialista en medicina estética facial y corporal, también hacemos la parte de obesología y adelgazamiento. Entonces, todo lo que tú necesites, pues yo prácticamente te lo puedo facilitar. La verdad es que cada vez se tiene mucho miedo a lo que es la cirugía. Entonces, si podemos tener esos tratamientos, sentirnos bien, estar bien, retrasar el envejecimiento sin cirugía, pues yo creo que eso va a tener mucha aceptación, ¿no? Mira, pues sí, o sea, la estética ha estado cada vez más adelantada. En este momento, pues precisamente tratando de que sea lo menos invasivo posible. Los tratamientos que tenemos nosotros, que solamente hablamos de aparatos de láser, ¿okay?, de todo lo que es tecnología láser, plasma rico en plaquetas, todos tratamientos, botox, ácido hialurónico, y los tensores, y los de oro, peelings, ok, todo, absolutamente todo, pero tratando lo posible de que sean lo mínimamente invasivo. Lo más invasivo que podemos hacer es tal vez alguna aguja que entre en la piel y listo, eso es todo. O sea, no existe otra cosa, o sea, no es cirugía, y tenemos resultados muy óptimos. O sea, la gente cuando venga aquí y se haga algún tratamiento, sabemos, porque ya lo sabemos, que van a volver porque van a verse más guapas y guapos, porque eso es otra cosa que sabemos. No solamente los hombres, las mujeres son las que se hacen tratamiento. En las estadísticas están diciendo de que cada vez más hombres están haciendo ese tratamiento, y eso es lo que queremos, pues que sea unisex, no solamente que sea de mujeres. Bueno, y en la zona que está ahí, yo creo que vaya a tener de todas las nacionalidades, ¿no? Porque estando en esta zona de Elviria, es una zona pues que hay ingleses, alemanes, de todo tipo. Claro, como ya se nota en la clínica de mi padre, que está justo al lado, tenemos muchísima gente que es alemana, inglesa, española, y como yo he estudiado idiomas, pues creo que les va a facilitar mucho con ser alemana, bueno, haber estudiado en Inglaterra, y eso le vamos a facilitar y para ser, bueno, para ayudarles un poco. Pues la verdad es que estoy encantada. Yo, doctor, ¿desde qué edad aconseja usted que hay que empezar a cuidarse? No me hagas esa pregunta. No me hagas esa pregunta porque yo no soy muy conservador. Te explico. Aquí en la zona de la Costa del Sol se lleva mucho sol. La gente no tiene la costumbre de usar protección solar. Lo usan muy poco. La gente joven, como Kim, ya llega en algún momento en que, como no usan la protección solar, a cierta edad, ya pasando los 30 años, ya estamos empezando a notar ciertas líneas de expresión a nivel de la cara. Y eso es envejecimiento prematuro, porque no nos hemos cuidado. También la alimentación, el consumo de agua, el consumo de frutas es importante. Y somos un poquito reácidos a comer frutas mucho, a no tomar agua. Entonces eso hace que la piel se deshidrate. Entonces, una piel deshidratada más mucho sol, sobre todo en verano, y aquí tenemos sol desde diciembre hasta noviembre, más o menos, nunca deja de haber sol aquí en esta zona, pues tenemos bastantes clientes. Entonces, yo recomiendo que cuando empieces a notar ya que tu piel está con algún problema de resequedad, de falta de elasticidad, que ya tienes algunas líneas de expresión, pues ya es hora de empezar a hacer un cariñito. Nosotros podemos hacer cariñitos pequeñitos y cariñitos muy grandes, todo depende de la necesidad. Nuestros tratamientos van a ser 100% personalizados. Nadie va a tener un tratamiento idénticamente igual
a otra persona. Todos son personalizados porque son pieles diferentes y cada quien pues necesita algo. Otros sí, otros más, otros menos, pero... Que se pase por aquí por la clínica, que va a estar muy bien atendido. Y bueno, pondremos la dirección y el teléfono para pedir cita previa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, esta semana parece que viene movidita con San Valentín el 14, que ya se empieza a celebrar desde el día 11 y el día 16, pues tenemos la jornada gastronómica de La Mancha, todo producto de La Mancha, que bueno, pues delicioso, que ya en la época, en el siglo XVII, ya hablaba Don Quijote ahí en el libro, ¿verdad?, de la gastronomía, que le observaba la olla, que era, bueno, por lo que llamamos el cocido, bueno, también la gastronomía, las gachas, mucha gastronomía tiene La Mancha. Yo he estado en Albacete y en La Mancha y realmente he disfrutado de una gran gastronomía. Y ahora, bueno, pues ahí la podemos plasmar sin viajar, sin tener que ir a La Mancha, pues nos vamos a la Brasa de Alberto en Estepona y allí podemos disfrutar de esta jornada gastronómica que tendrá lugar el próximo día 16 de este mes de febrero. Así que tomar nota de ello porque quedan muy pocas plazas. Vamos a hablar con el gerente, director, que es Ángel, que es un encanto y que no lo ha definido así de bien. Así que estamos encantados y ya no hemos apuntado. Claro, la gastronomía es lo que tiene, que es también la cultura, de conocer la cultura de los lugares, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos ocasión de viajar, pues mira, y aquí tenemos de todo, entre Estepona, Marbella y todo, tenemos todo tipo de gastronomía. La verdad es que lo hace muy bien en las Brasas de Alberto, que la especialidad suya son las carnes, que yo creo que algún plato que otro habrá también de carne en la cocina manchega. Damos paso a escucharlo. Hablamos con don Ángel Ibáñez, gerente de este bonito restaurante Las Brasas de Alberto, un restaurante emblemático aquí en casi en primera línea en Estepona, en un sitio muy céntrico, y hoy tiene algo que anunciarnos porque dentro de poco va a tener las jornadas gastronómicas dedicadas a La Mancha. Esa gran gastronomía que forma muchísimos platos de una cocina excelente y me parece una idea maravillosa. Y bueno, vamos a hablar con él que nos lo cuente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Elena. Muchas gracias por volver aquí a mi casa. Siempre me encanta estar aquí contigo y charlar un rato contigo. Y mira, pues nada, comentaros a todos que vamos a preparar unas jornadas temáticas de La Mancha con un excelente cocinero, un cocinero amigo nuestro y muy valorado en Castilla-La Mancha, es Mariano Díaz Miguel. Este año ha ganado varios premios, como el Plato de Oro, al Mejor Plato en Madrid. Ha ganado el Corazón de La Mancha, al restaurante con mayor proyección de Castilla-La Mancha. Y aparte, en los 3 años que lleva abierto, se ha presentado 3 veces al concurso de la tapa de Alcázar San Juan y ha quedado 2 veces ganador y 1 vez en tercer puesto. Es un gran cocinero, joven, con muchísima proyección a nivel nacional y es un excelente amigo de la casa. Y nada, hemos tenido la suerte de que pueda venir el jueves con nosotros y hacer algo divertido, algo diferente y que la gente pueda probar la gastronomía típica de Castilla-La Mancha en un menú de degustación muy elaborado y con un producto de primerísima calidad. Bueno, vamos a definir un poco en qué va a consistir este menú de degustación que se compone de muchos platos, ¿cuánto en total? Y vamos, para no mencionarlos todos, algunos de los más destacados, ¿te parece, Ángel? Sí, bueno, pues van a ser, en principio van a ser 10 platos, ¿vale? Vamos a tener 3 de verduras, va a haber 3 de pescado, va a haber luego un saltito con un cremoso de limón y luego vamos a pasar a 2 carnes, ¿vale? Vamos a pasar una presa de buey con un gratín de patatas, con un poquito de foie y trufa y acabaremos con un culán de mango, chocolate blanco, turrón y helado de leche de almendras. Es algo, como he dicho, todo es muy elaborado, es un producto todo muy buscado, o sea, para el, por ejemplo, la presa de buey hemos buscado un buey de 12 años, 4 meses y 75 días de maduración, el cerdo ibérico es cerdo ibérico de bellota, el pescado es todo pescado fresco y lo de la huerta, pues mira, hemos buscado productos que le va a traer allí de Mariano, de la huerta de La Mancha, que todo una excelente calidad, creo que les va a gustar a la gente. Bueno, qué maravilla,
maravilla. Ya imagino esto, que regado también unos vinos de La Mancha, o no, van a ser de otra cosecha. No, hombre, ya que hacemos un menú manchego, pues vamos a intentar traer vino de Castilla-La Mancha. O sea, vamos a traer dos blancos para la verdura y para el pescado, un Airén y un Cabernet Sauvignon, y luego vamos a pasar con un tinto allí, que es el más alto que tiene la bodega, que es un tempranillo con un poquito de Cabernet, que esperemos que también estén a la altura del menú. De oro, vamos, que es de vamos, completo de todo, con el postre que también habéis preparado, también el postre especial, ¿no? Sí, es todo muy especial, ¿eh? Ya hemos buscado todo mucho, se ha elegido todo mucho los productos, es la primera vez que se va a hacer esto aquí en Estepona y la primera vez que también lo vamos a hacer nosotros algo parecido, que un chef venga de fuera a nuestra cocina y queremos que todo sea perfecto, o sea, queremos que todo salga perfecto, queremos que la gente se vaya toda muy contenta. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir la perfección, que ojalá lo consigamos y que ya nuestros clientes serán los que nos den la opinión y los que nos den las notas. ¿Esta iniciativa se va a llevar a cabo todos los meses con alguna otra con ciudades diferentes, aportando para dar a conocer la gastronomía con diferentes chefs? ¿Lo vais a continuar de alguna manera u otra? ¿Me podrías adelantar algo? Bueno, pues la idea es hacer todos los meses algo. Es hacer algo a unos precios asequibles. Por ejemplo, este menú que me estamos comentando va a salir por 50 euros, ¿vale? Es un menú que Mariano en su propio restaurante lo ha hecho una vez y ha salido por 80, o sea que él es buscar con la ayuda de la bodega que ponen los vinos y con ayuda de algunos proveedores, es una vez al mes hacer un evento que la gente pueda probar algo diferente, pueda también aprender un poco de vinos y buscarle un precio adecuado. Esto es complicado porque buscar cocineros entre restaurantes es complicado porque todos somos muy esclavos de nuestro trabajo, de nuestros restaurantes. Entonces, traer un cocinero de un restaurante a otro es muy complicado. Pero lo que sí también vamos a hacer va a ser muchas catas de vinos. O sea, estamos cerrando negociaciones con catas de vinos, intentando que sea de vinos de calidad y que cada mes hay una cata de vinos, que ellos pongan los vinos, o sea, que nos salgan gratis los vinos, eso es un buen ahorro, y luego nosotros hacer un menú de degustación en base a esos vinos. Un poquito el precio, pues ajusta un poquito más para que sea para todos los bolsillos y da la oportunidad de viajar sin salir aquí, de Estepona, de la brasa de Alberto, que también se come normalmente. O sea, que no hace falta que haga jornada gastronómica porque ya hemos conocido vuestra cocina y que no sé si ahora habéis cambiado ya algo o estáis a cambiarla ahora cuando entre la primavera. ¿Habéis seguido con los mismos platos de la carta? Yo ya para adelantar algo, ¿habéis seguido con esos mismos platos que conocemos o habéis ampliado alguno en este nuevo año 2017 o pensáis hacerlo para la primavera? Pues sí, hombre, esto creo que es importante y también por esto hacemos las jornadas, es que no se aburra el cliente. O sea, hay que hacer cosas diferentes, siempre estamos haciendo nuevos platos, siempre. La carta más o menos es fija, cambian algunos platos, pero pocos, porque al final la carne es carne y la mayoría de la gente viene a comer buena carne, que eso nunca nos falta. Pero sí, estamos haciendo buenos platos, ahora estamos dándole mucha importancia a los platos de cuchara, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que la gente que come mucho en la calle echa de menos un buen plato de cuchara, un buen plato de cuchara como que se preparan antes con nuestra abuela, un plato caliente, bien elaborado, sin prisa, con mucha calma y con buena materia prima. Entonces estamos haciendo cocido maileño, estamos haciendo una buena fabada, estamos haciendo unos garbanzos con jibia, un guisado de carne y ese es ahora nuestro fuerte, aparte de muchas entradas que vamos cambiando semanalmente. Vamos a recordar el día de la jornada gastronómica de La Mancha y horario, día, hora y número de reserva, porque lo mejor es reservar, porque claro, imagínate que empieza a venir la gente y se encuentra que no tienen sitio, entonces como que no gusta mucho, pero mejor reservar y así sabemos que no nos vamos a tener la sorpresa de encontrarnos sin sitio, es mucho mejor. Es imprescindible reservar, ¿vale? Va a ser todo con reserva, ya hay parte del aforo está cogido. Como es un menú muy elaborado, no podemos meter mucha gente. Nos hemos puesto un tope de 35 personas. Entonces, por eso es muy bueno llamar antes, ¿eh? El día va a ser el jueves 16, ¿vale? La idea es llegar a las 8:30 para empezar a las 9. 9 de la noche que empiece el menú. Quien tenga que llegar un poquito más tarde, pues no hay problema. Empezaremos unos y los otros más tarde. Pero esa es la idea. Y el teléfono de reservas es el 951-703-317. La dirección creo que ya la saben, es en la Plaza de Ortiz, en Estepona. Y nada, espero que vengan y espero que les guste sobre todo. Bueno, fíjate, para los que no hayan tenido el detalle el día de San Valentín, el día 14, porque cae entre semana de haber hecho algo bonito para la pareja, pues fíjate qué bonito para los que les guste en todas las jornadas manchegas
recordar aquí estos momentos, porque está muy cercano, o sea que con lo cual se matan dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Así que de verdad ha sido un placer estar aquí una vez más contigo. Sabes que nos encanta tu gastronomía, el buen hacer, tu simpatía, siempre igual, y eso gusta mucho. Así que de verdad, enhorabuena, y bueno, esperábamos vernos pronto. Gracias. Nada, pues sobre todo daros las gracias, para mí es un placer teneros aquí, es un placer y me alaba todo lo que me digas, me acabo de engordar unos cuantos kilos y nada, que espero que vengáis, espero que os guste y espero que disfrutéis. Os espero. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Joneloe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio VIP al mejor precio. En el restaurante Mesón Asador El Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella. Teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. La medicina hiperbárica es una especialidad médica que fundamenta sus efectos en el tratamiento con oxígeno a alta presión. Entonces, para hacer uso de esta terapia es preciso someter al paciente a un ambiente presurizado, que es la cámara hiperbárica, que es la única posibilidad de que pueda administrarse este oxígeno a alta presión. Cuando lo sometemos a una alta presión, un oxígeno a 100% a alta presión, el oxígeno pasa a ser un medicamento. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido este reportaje? Bueno, hemos disfrutado, además que ese día ya que estuvimos haciendo la entrevista, nos ofreció un pollo así, tipo pipitoria, muy rico. Nos preparó también unos platos de mejillones, de algo que hace muy bien, que es los pimientos rellenos de calamares, que parece lo mismo pimiento, ya aparece el calamar propio en su tinta. Bueno, es una maravilla cómo se disfruta. Como en todos muchos otros sitios especializados en la gastronomía, y nos vamos ahí a otro que nos encanta también, que se encuentra en Algeciras. Era la primera vez que lo visito. Bueno, pues me ha encantado, porque se llama Mesón El Estribo. Se encuentra en Algeciras, es muy fácil de llegar porque está casi al principio, y bueno, pues nos ha ofrecido también platos muy típicos de ahí de Algeciras, que son los salazones. Entonces hemos degustado unos platos que llevaba atún, llevaba también bacalao y la anchoa, que la anchoa me llamó muchísimo la atención porque realmente, de verdad, no tiene nada que envidiarle al cantábrico, buenísima, en su jugo, muy bien preparada, se ve que nos lo puso con mucho cariño, mucho mimo, porque hemos disfrutado. Vamos a hablar con su propietario y nos va a definir también todos esos platos, y al final finalizamos después de todo esto con una cazuela de garbanzos con cole. Bueno, qué rico, ¿verdad? Ahora que hace fresquito, estos días ha notado, pues la verdad que ha venido bien un poquito de cuchara a la olla, como decían en el siglo XVII.
a Algeciras, una tierra muy bonita, con muchas cosas interesantes, sobre todo si nos enfocamos a la gastronomía. Y muy cerquita de todo, porque desde aquí pues ya tenemos aquí cada día al lado, ahora también con los carnavales, tenemos Marbella, bueno, está muy bien ubicado y nos encanta venir por esta zona. Pero claro, llega el mediodía, tenemos que hacer una parada para tomar el aperitivo y hemos elegido hoy el mesón más bonito que existe aquí en Algeciras, el Estribo. Y hablamos con su propietario, el señor José Luis Garzón, que nos va a atender y nos va a hablar un poquito más de la gastronomía del lugar. Buenos días, don José Luis. Buenos días, muy bien, aquí con la tarea diaria de todos los días, la lucha y a seguir trabajando y tirando para adelante. De los atractivos de venir a Algeciras es disfrutar de la gastronomía, porque tenéis buen pescado, tenéis buena calidad, producto del Mediterráneo, que es lo que quería yo enfocarlo a esa gastronomía que usted, que es un profesional que ya lleva años dedicándose al sector de la restauración, pues ¿por qué eligió Algeciras para establecer su negocio? Bueno, yo elegí Algeciras porque bueno, aquí es donde me he criado toda mi vida, aunque no soy nativo de Algeciras, pero me considero algecireño 100%, ya que llevo toda la vida prácticamente, ¿no? Como le decía. Entonces, bueno, elijo esta ciudad porque donde es la familia de mi mujer y donde me ubico, y mi familia también está, el resto de mis hermanos viven aquí. Mi andanza en la hostelería llega después de varios años trabajando primero en otros temas. En la cocina es una cosa que desde pequeño a mí se me inculcó. Tanto mis hermanos como yo trabajamos la cocina desde pequeño porque nos la enseñó nuestra madre. Y las circunstancias, después de haber trabajado en varios sitios, me devoca en la hostelería, a montar el primer negocio en el año 95, un pequeño barecito cerca de aquí donde estamos ahora ubicados, y de ahí andé pues durante 8 años. De ahí fue, bueno, pues la inquietud mía, me fui a otro negocio más amplio, más al centro de la ciudad, estuve también allí unos años, hasta que por fin, bueno, pues viendo la circunstancia, que ya era mi futuro en la hostelería, me dedico y compro un local, el cual que tengo en propiedad ahora mismo, la otra cafetería aparte de este, que es la cafetería de la conferencia, allí al lado de la Plaza de Bastos, y bueno, pues allí llevo trabajando ya desde el año 2006, que lo inauguré. Y ahí, pues a partir de ahí, pues sigo siempre una persona un poco inquieta y no me conformo con una sola cosa. Y he tenido, aparte de ese, varios otros establecimientos. Teniendo aquel en propiedad también, me metí en otro restaurante, que estuve una época también, 2 o 3 años, y la crisis pues me dio un palo allí. Me dio un palo, bueno, como todos los negocios, hemos sufrido las penurias de la crisis y lo tuve que dejar, aquel era alquilado. Y a lo largo de pasar algunos años, que lo dejé aquel negocio en el año 2008, pues surge este otro negocio. Contento, ¿no? Hoy por hoy, ya lleva un año, ¿no? O sea, que este casi de aniversario, ¿eh? Sí, prácticamente, vamos para cumplir el año, y entonces, bueno, contento. Es un negocio que hay que trabajarlo, hay que formarlo a mi forma de ver el tema de la hostelería, a enfocarlo a mi forma de hacerla, ¿no? La hostelería, ¿no? En todos los temas y en toda su amplitud. Es un local que es muy atractivo por la zona en la cual está ubicada. Es una rotonda a la entrada de la ciudad, donde se instala la Feria Real de esta ciudad, donde está la Plaza de Toros, donde se hacen conciertos, donde se centraliza el mercadillo que se concentra en los días martes. Y bueno, pues eso tiene un atractivo para mí de meterme en esta nueva aventura. Que se ha sido usted un buen estratega, ¿eh? A la hora de buscar. Los árabes dicen que era lo mejor es estratega, donde ubicar sus viviendas, sus castillos. O sea que ahí ha acertado. Hombre, es fundamental saber elegir o tratar de elegir los sitios adecuados, ¿no? Tanto este como el otro es un negocio un poquito más pequeño que este. Se lo compré yo en bruto, lo he adaptado, lo he reformado. El nombre que tienes de la conferencia tiene su motivo y por el que se llama la conferencia, porque lo inauguro en el centenario de la conferencia que se produjo en el año 2000, hace un centenario, y se produce todas las conferencias en esos paseos por allí. Hay un puente que se llama la conferencia y se reúne la gente en el Cristina, ¿no? Entonces por eso le dedico el nombre de la conferencia. Este restaurante tiene muy buena clientela. ¿Cuál diría que usted es su filosofía, ¿no? Para acercar al cliente?
Sí, me considero una persona que suelo seleccionar un poco, no seleccionar a ver, tratar de tener una buena clientela, ¿entiendes? En el sentido de que a mí me da igual el abogado, el médico o el peón. No tengo discriminación en ninguno de esos aspectos, los trato a todo el mundo por igual, pero quiero seriedad, no quiero marrullerío, no quiero gente de que no me den lo que yo busco, la tranquilidad en un negocio, que bastantes problemas tiene ya un negocio como para que encima venga personas a darte inquietudes innecesarias, ¿me entiendes? Entonces, prefiero seleccionar un poquito y poner cada uno en su sitio. Que hemos conocido el placer de conocer a su hija, que es un encanto, pero fíjate que yo he pensado, digo, bueno, pues su hija que se dedica a la belleza por fuera, diríamos, ¿no? Y usted también, pues por dentro, ¿no? Porque para estar bien por fuera también tenemos que cuidarnos, ¿no? Y su cocina, ¿en qué está basada? Mi gastronomía está basada en productos frescos del mercado, trabajamos mucho el pescado, porque es una zona donde Algeciras siempre se ha distinguido por su variedad de pescado y su gran calidad de pescado, ¿no? Entonces tenemos una variedad de pescado, de productos frescos, como habréis visto, distintos pescaditos que compramos a diario. No suelo comprar grandes cantidades, prefiero comprar pequeñas cantidades para tenerlos frescos al día, ¿me entiendes? A partir del pescado, pues trabajamos otra serie de cosas, trabajamos desde el menú diario. Tenemos un menú diario de lunes a viernes, en lo cual tenemos tres primeros, tres, cuatro segundos, su postre y su bebida. Todo por el módico precio de 8 euros, que eso ya ni se lleva. Pero bueno, ahí estamos trabajando con ellos y después, bueno, pues los clásicos tapeos y entrantes para la gente que vienen a tapear también. Y aparte, pues también una carta para que quiera comenzar, que quiera sentarse y comer relajadamente. Preguntase, bueno, y la especialidad, todo eso tiene sus especialidades, ¿no? ¿Cuál sería la especialidad del estribo, que es algo ya que la gente demanda y que dice, ah, pues no tienes este plato hoy, pues yo es el que quiero, ¿no? Siempre hay alguna referencia, ¿no? O algún plato típico, ¿no? Del lugar que la gente es el que más demanda. ¿Cuál sería en esta ocasión? Hombre, nosotros el plato típico tenemos, por ejemplo, las carrilladas ibéricas al Pedro Jiménez, que las hacemos constantemente, ¿me entiendes? Después el rabo de toro. También lo tenemos muy, muy frecuentemente. Y después, bueno, pues unos champiñones rellenos de jamón y queso, empanaditos y fritos, van muy bien, muy rico, ¿no? Y el pescado, las frituritas de pescado, ¿me entiendes? Los distintos pescaditos. Y hacemos fritura de pescado tanto para comer aquí como para llevar para las casas. Después tenemos los potajes clásicos de la zona también, ¿me entiendes? Como hoy hemos hecho un potaje de coles, ¿me entiendes? Con sus pringaditas, con sus cositas, que están muy bien para la época de frío que estamos viviendo. Aparte de eso, también trabajamos un poco los distintos ahumados que los preparamos nosotros, que los hacemos aquí nosotros, tanto el bacalao, lo compramos fresco, lo maceramos y después lo servimos, el bacalao, el atún, el salmón, las sardinas anchoadas, todos son productos que los compramos frescos y nosotros los elaboramos y después lo servimos al cliente en distintas clases de tostas. Qué maravilla, bueno, ya en el siglo XVII, que se llamaba la olla, ¿no? Estos cocidos que comemos ahora, ¿no? Es que esta época es que apetece, ¿no? Apetece la olla, apetece la cuchara. Sí. Esta época es la clásica para poner este tipo de potaje, ¿no? Normalmente, pues ya le digo, esta semana tenemos eso, la semana pasada teníamos un potaje de tacarninas. Otras veces, pues hacemos unas berzas, ¿me entiendes? Que también son... El espárrago, pues los espárragos. Claro, exactamente. También hay un plato muy típico en la zona, es la que lo hacemos sobre todo para cuando llega el tiempo de la feria, por ejemplo, la sopa de ajo, ¿me entiendes? Es una sopa que de pan tostado, que lleva caldo del puchero, y lleva un huevo cuajado, lleva su pimientito y lleva su lonchita de jamón, y eso está riquísimo y eso te da una fuerza para seguir la marcha, que es tremenda. Y ahora que ya se aproxima, que está por el día de San Valentín, que es el día 14, pues igual ha pensado usted un menú para ese día un poco más así especial, ¿no? Lo estamos elaborando todavía, sí. Estamos elaborando un poco el tema todavía, ya digo, es que a veces las precipitaciones con un negocio nuevo, el otro que no se puede desatender, los problemas que van surgiendo sobre la marcha, pues te hacen de que va uno muy, muy a contrarreloj, ¿no? Me tengo que dividir bastante, ¿no?
Entonces, bueno, estamos ahí ya pensando a ver qué vamos a hacer para San Valentín. Una cosa sencilla, tampoco están las cosas para tirar cohete. Entonces vamos a procurar hacer un menú agradable, un menú sencillo, de degustación ligerita. A recordar que tenéis una terraza muy bonita, que yo he entrado y digo, mira qué terraza más espectacular, que está cerrada por si hace viento o llueve o hace frío, o sea, y el espacio interior, que también ya cada uno como le gusta, ¿no? Sí, aquí tenemos la gran suerte de que tenemos un año de mucho verano, digamos, ¿no? O sea, tenemos una estación muy prolongada de primavera y de verano, ¿no? Entonces la gente disfruta mucho de las terrazas. Entonces es muy importante las terrazas. La gente está acostumbrada a tomarse el café en la terraza y a vivir la terraza más que en los interiores. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente en pleno invierno la gente se mete adentro a comer o a desayunar, ¿no? Pero como haga un día como hoy, que tenemos un día espléndido, a la gente le gusta la terraza por norma, vamos. Y sobre todo para los fumadores. Los fumadores que también la época aquella que nos quitaron el tema del consumo del tabaco dentro de los bares, que a mí me parece bien, que no estoy en contra, pero claro, perjudicó en su momento y en su día nos perjudicó a los hosteleros, nos perjudicó. Pero vamos, yo no estoy en contra de esa ley. Lo que pasa es que esa ley no se hizo bien. No se hizo bien. Estamos muy contentos de estar aquí. Ahora vamos a pasar a grabar también algunos de los platos, de las especialidades de la casa. Sí. Y vamos a recordar, si le parece bien, pues un teléfono, la dirección donde esté ubicado para las personas que vean este reportaje y quieran disfrutar de su gastronomía, pues que lo puedan hacerlo. Tengo que decir que es muy fácil llegar. Hemos llegado sin navegador y sin nada. Es facilísimo y se ve desde la carretera. De la carretera se ve rápidamente el letrero y la ubicación de mi establecimiento. Es la segunda entrada que tiene de Algeciras. Y da perfectamente con ella. Hay un espacio amplio para aparcamientos, que no hay problemas de aparcamientos. En días normales, cuando hay concentraciones de cosas, y siempre hay problemas. Pero bueno, la ubicación está muy bien. Esto está en la urbanización Mariana Pineda, en el local 3 del bloque 6. El teléfono de contacto sería el 675-955-312. En él me pueden llamar pues, si quieren hacer una reserva o tener alguna opinión o para preguntarme lo que desee cualquiera. Le dice, mira, yo escucho que hay carrillada, ahí este día carrillada, o me puede preparar una tacanina o pues aquí José Luis lo prepara. Sí, sin problema de ninguna clase, siempre que nos avisen, muchos clientes de los que tengo ya me llaman con antelación, oye, que queremos para tal día una paella de marisco, o queremos que nos prepares unos revueltos, queremos una comida, queremos no sé qué, y no tengo problema ninguna en preparar lo que desee el cliente. El cliente siempre hay que darle lo mejor. Gracias, José Luis, estamos encantados de estar aquí y bueno, pues que tenga muchísimo éxito, porque bueno, que lo tiene ya, porque esto con el sitio que tiene. Todavía estamos sufriendo, todavía estamos trabajando mucho y luchando en el tema de seguir con él para adelante y darle un empuje más. A ustedes, gracias. Tenemos otra noticia, y bueno, es que la Escuela de Hostelería de San Roque ha cumplido sus 50 años ya, nada más y nada menos. Así que con motivo de estos 50 años, tanto la Escuela de Hostelería de San Roque como la Asociación de Prensa del Campo de Gibraltar ha organizado una jornada en la cual pues se ha disfrutado también de escuchar a grandes profesionales de la hostelería, del enfoque también turístico. Para ello ha estado también el director también de grandes hoteles de Campo de Gol, ha estado la representante de turismo, la directora de la escuela, entre otros participantes, como periodistas dedicados también a lo que es la gastronomía. Bueno, ha sido todo muy bonito, muy interesante, hemos aprendido muchísimo y luego, para poner el broche de oro, pues hemos disfrutado una degustación de platos ofrecidos por los alumnos de dicha escuela.
y que estaban todo delicioso, acompañado todo, claro que sí, también con unos caldos estupendos, y que vamos ahora también a dar paso a las entrevistas. Tenemos que agradecerle también al señor Yagüe, tanto padre como hijo, porque ya sabéis que José Luis Yagüe ha sido homenajeado en muchísimas ocasiones y reconocido ya el decano de los periodistas, pero su hijo José María también ha cogido también ese gusto, ¿no?, por el periodismo, también se lo ha transmitido a su padre, y ahora está llevando pues prensa de San Roque, con lo cual nos alegramos muchísimo porque lo hace genial. Así que hemos estado aquí estupendamente y bueno, tenemos algunas, nos hemos metido en el corazón de la escuela, nos hemos metido hasta en la cocina a ver los alumnos, los productos, los platos que preparaban, y tenemos entrevistas, así que vamos a dar paso también con la directora, que es Pilar González, y que bueno, nos ha atendido todo el equipo, todo el mundo muy bien, nos hemos sentido muy a gusto como en casa, y yo creo que bueno, que este reportaje se lo dedicamos a ella, a los alumnos, a todos, porque realmente tener iniciativa de aprender, de bueno, de querer trabajar en la hostelería, que no es fácil, pero bueno, cuando a uno le gusta algo, pues le gusta, y ahí estamos. Así que vamos a desearle todo lo mejor a estos alumnos, que salgan con un buen nivel, que encuentren trabajo pronto, o algunos que quieran montar su negocio, que lo puedan conseguir con éxito. Y bueno, lo primero es la preparación, así que ahí en esta escuela preparan fenomenalmente, ya nos lo han demostrado, y nos ha encantado toda su iniciativa, enhorabuena. Hostelería de San Roque y la Asociación de Prensa del Campo de Gibraltar organiza una jornada con motivo de 50 años ya de apertura. Hablamos con doña Pilar González, directora de esta Escuela de Hostelería de San Roque, que estamos maravillados de que viene a hacer las promociones que hace, bueno, las conferencias que ha tenido lugar, la ponencia. Bueno, vamos de verdad con un buen sabor de boca. Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar de la comarca, que siempre nos apoya en todos nuestros eventos, actos y la promoción de nuestro restaurante escuela. Agradecer a todos los ponentes, al periodista Pepe Marín por su estupenda charla tan dinámica y agradable, y al director de la Alcaidesa, del Club de Golf de la Alcaidesa, a la Oficina de Turismo y al profesorado que también ha participado en el evento. Han tocado muchos temas, a cual más interesante, y bueno, yo creo que en poco tiempo se ha podido desarrollar, ¿no? Han quedado muchas preguntas en el tintero, y que bueno, hoy también vamos a hablar un poco de la escuela, que yo quiero promocionarla porque me ha encantado, y hacéis maravillas aquí. ¿Con cuántos alumnos, cada año, cuántos alumnos salen preparados? Pues la matriculación es de 200 alumnos anualmente. Tenemos cuatro ciclos formativos, todos de la rama de hostelería y turismo e industrias alimentarias. Tres ciclos formativos de grado medio, técnico en cocina y gastronomía, técnico en panadería, repostería y confitería y técnico en servicios en restauración, y el ciclo superior de dirección de cocina. Muchos de ellos ya con empleo, cuando salen, terminan ya. Sí, realmente después de la formación, los alumnos realizan unas prácticas en empresa donde al finalizarlas hay un gran nivel de contratación.
y bueno, constantemente nos están llamando de todas las empresas de la comarca cuando quieren personal. Hemos estado hablando un poquito antes y me parece también algo para destacar que en el mes de marzo, bueno, vais a sacar, ¿no? Sí, es la quinta edición del concurso de premios de alta cocina del Cordon Bleu. Y en todos los años hemos participado, hemos llegado hasta la semifinal. En el primer año llegamos hasta la final. Y este año el alumno que se ha presentado, bueno, estamos a la espera de saber si se ha clasificado o no. Manuel González, del curso de cocina y gastronomía. Y bueno, sería estupendo que en este 50 aniversario pudiésemos llegar a la final y ganar. También aprovecho para decir que próximamente también es la final de otro concurso, el Spine Skills, en el que tenemos un alumno también clasificado para esta final de Madrid, que también tendrá próximamente la participación de todas las comunidades, todos los ganadores de España. Deseo todo lo mejor y que os traigáis el premio. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias por recibirnos. También como lo había hecho, que estamos encantados y espero que haya más ocasiones de venir a hablar o vosotros allí a contarme novedades. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos con nuestro querido periodista José Luis Yagüe, el decano de todos los periodistas. José Luis, buenos días. Bueno, estamos con Andrés, que es uno de los chefs, bueno, es profesor de la escuela, pero que tiene una gran trayectoria en el campo de Gibraltar, y con la directora, pero nos vamos a ir a la cocina para ver cómo están preparando el menú de, la, de los que van a ser grandes figuras de la cocina. Sí, muy bien. Vamos para la cocina. Están ahí preparando ya los platos y pasando un recorrido y vais viendo cómo trabajan. Bueno, aquí una alumna de segundo de cocina que va a explicar cómo ha elaborado uno de los platos que vais a comer hoy en el restaurante. Hola, me llamo Cristina, soy de la línea de la Concepción. Voy a presentar el plato de pescado que hemos hecho para este menú. Una salsa con azafrán, con caldo de cebolla, corvina, polenta y mungo, y un atadillo de verduras al horno. ¿Qué dificultad dirías que tiene este plato? El tenerlo todo listo a la vez, tenerlo caliente y sobre todo que la pasta no se te quede ni muy dura ni muy blanda. Sí, sí. ¿Contenta con el resultado? Sí, muy contenta. José Luis, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Darle las gracias porque esto es importante. El mundo de la gastronomía es tan importante para el turismo, y si hay buenos cocineros que saben hacer maravillas como las que os enseñan aquí, y luego podéis demostrar en los grandes hoteles y en los grandes restaurantes, pues eso es buenísimo para el turismo y para España. Este plato son unas chips que van con boquerones, pero a los boquerones le hemos dado un toque y le hemos hecho un sorbete de boquerones. Después le vamos a poner un boquerón en vinagre tal cual, que va por encima del sorbete, que es de boquerones en vinagre. Y los otros son chips de remolacha, de yuca, de plátano macho, un poquito de canónigo debajo. Espero que les guste. Muchas gracias. Soy Andrés Ramírez, profesor de aquí de la Escuela de Hostelería. Soy el más antiguo, llevo 27 años. Aquí tenemos el curso de segundo de Cocina B, uno de los cursos más destacados de este centro, y entre ellos hay un alumno que es más destacado, que va a presentarse al Cordon Bleu en Madrid, y que se llama Antonio González, y que va a decir unas palabras para ver si lo votáis ustedes y eso. Me llamo Antonio Manuel González García, estoy estudiando en la Escuela de Hostelería San Roque. Se puede votar a través de la página de Facebook de aquí de la escuela, que se llama Página de Hostelería de San Roque, y ahí podéis votarme tranquilamente. Para un concurso que han cogido 50 personas de toda España. El concurso se llama El Cordon Bleu, se llama Premios Promesas de Alta Cocina. Y ahora me han elegido a mí para hacer un plato en forma de vídeo, y ahora donde la gente tendrá que votarlo, que eso cuenta un 15%, y el 85% lo tiene el jurado. Primero, y en nombre de la Asociación de la Prensa, volver a repetir nuestro agradecimiento a la Escuela de Hostelería de San Roque por esta magnífica jornada. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ha salido a pedir de boca y nunca mejor dicho. Y solamente para terminar, entre todos, quisiera entregar dos obsequios
simplemente como un pequeño recuerdo para que ellos lo conserven como recuerdo de lo que fue este día, que espero, como le he dicho antes a la directora, que sea solo el primero de otros que podamos celebrar en el futuro. Lo primero, quiero entregarle uno a nuestro compañero Pepe Marín, agradeciéndole su participación en esta jornada. Pepe, para que pueda explicarle a sus hijos, si los llega a tener, y a sus nietos, que lo dudo, que algún día pues, nos ayudó a conocer un poco más este mundo de la gastronomía que él también conoce. Momento. Mamá, no le hagas caso. Lleva solo un trocito de celo, tampoco te líes. ¿Es un jamón? No, cerveza. Nada que no te niegue. Un barquito. Una placa. Y para que la escuela tenga un recuerdo de nuestra presencia y pueda conservarlo junto a los muchos trofeos que creo se merece, directora. Yo creo que es lo mismo. Cambia el nombre. Este papel celo es de buena calidad. Ya ha llegado el momento de despedirnos. La semana que viene, mucho más. Vamos a poner también un balance de cómo ha sido nuestro San Valentín. Bueno, yo deseo a todos los que estéis enamorados, y no hace falta estar enamorado de una persona, que es muy importante, el amor, también pues el amor por la familia, el amor por la vida, el amor por todo. Entonces yo creo que todos estamos enamorados de una manera u otra, aunque no tengamos pareja, pero aquí San Valentín, igual Cupido, viene pronto con la flecha, ¿vale? Y nos da aquí en el corazón. Bueno, pues de la semana que viene pondremos también el reportaje, algunos relacionados con San Valentín y muchas otras más cosas, porque tenemos que irnos también en la cala, que vamos a ofrecer también un reportaje muy bonito, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un sinfín de cosas interesantes, y los carnavales aquí en Puertas también. Queremos dando noticias de todo lo que acontezca, que para eso estamos, para informar sobre todo. Y una exposición de pintura en el Palacio de Congreso, que también será la semana que viene, porque esta semana ya no nos daba tiempo de tantas cosas. Con un artista de Milán, nada más y nada menos, unas obras fantásticas, y que ya veréis qué bonito reportaje que vamos a tener para la semana que viene. Ya os hago un avance de ello para que sepáis un poquito de qué va a ir. Bueno, vamos a tener muchas cositas bonitas, así que tenéis una cita. Ya os recuerdo que en M95 Televisión, la televisión de toda la vida de Marbella, dirigida por el señor Pernilla, que bueno, pues ya sabemos que se ha recuperado y que ya está en su casa, que ha estado un poquito mal, pero le mandamos un saludo, mucha energía y mucha fuerza, pues para que se cuide y no tenga que ir otra vez al hospital. Así que bueno, pues un saludo a sus propietarios, y ya sabéis que ahí los domingos, lunes y miércoles, todos los días en Sintonía San Pedro, los martes y viernes estamos en Radio Mediterráneo en el 94.3, y también en el canal de Marbella Televisión. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Chao, que seáis muy felices. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella,
años y días. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma mía. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras,
frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-764766 o el 6693-78764. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Imola, más que cualquier otra marca, los mejores muebles tapizados del mundo, con más de 50 años de experiencia, de fabricación alemana. En Fernando Moreno cuenta con un espacio único dedicado a esta marca. Sofá de relax con un gran número de funciones, butacas, sillones de cuero, con reposacabeza y reposapiés. Relájate y disfruta. Visítanos en Urbanización Las Medranas, kilómetro 47, en la A397, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-700006. Fernando Moreno les desea una feliz Navidad. CFVC Construcciones es una compañía dedicada a proveer soluciones en las diversas ramas de actividad del sector de la construcción, como son la obra civil, edificación, tanto de equipamiento como residencial o industrial. Desde su fundación se ha caracterizado por la utilización de medios propios, lo que nos ha permitido ejercer la actividad realizando diferentes tipos de obras, como carreteras, protección de cauces, grandes obras de drenaje, urbanizaciones, naves industriales, centros deportivos, obras de rehabilitación.
Tanto el equipo directivo como el técnico poseen más de 20 años de experiencia en el mundo de la construcción, habiendo desarrollado durante este tiempo grandes obras, sobre todo en la Costa del Sol. La sociedad CFVC Construcciones se crea con el objetivo de llevar a cabo los proyectos e ideas referentes al mundo de la construcción y amparándose en toda la dilatada experiencia de años pasados. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Joneloe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio VIP al mejor precio. Alqueva, jamón y salud. El sabor de la dehesa extremeña. Jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en Calle Nueva número 22 en San Pedro de Alcántara. Teléfono 951 13 68 52 o el 680 57 13 63. Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas, le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Villeroy & Boss. Visítenos en Puya Cocinas, en Polígono Industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. En el restaurante Mesón Asadores Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. La medicina hiperbárica es una especialidad médica que fundamenta sus efectos en el tratamiento con oxígeno a alta presión. Entonces, para hacer uso de esta terapia es preciso someter al paciente a un ambiente presurizado, que es la cámara hiperbárica, que es la única posibilidad de que pueda administrarse este oxígeno a alta presión. Cuando lo sometemos a una alta presión, un oxígeno a 100% a alta presión, el oxígeno pasa a ser un medicamento. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent.